Bueno, pues he eh, uh, bajado este programa, espero que ayude a ver las cosas más claras. Entramos en el Magus y me salen notificaciones de WhatsApp, ni caso. Eh, como veis, la, la pantalla de esta es igual que siempre. Si notéis que tengo la voz un poco cascada, es que no sé qué pasa, es que esta mañana me he levantado con... Como quitos. Así que está un poco cascada la voz, las narices y un poco todo. Vale. Eh, uy, mira, esto es que había subido ayer de nivel y no me salió esta pantalla. Ahora, cada vez que subes de nivel, te sale esta pantallita y tú puedes decidir, pues, a qué stat le subes su parámetro. O sea, como el juego de rol de toda la vida. Y yo en este caso, pues, no sé qué subir, la verdad. Eh, si das el like te lo explica Mira, yo no voy a dar la concentración, venga, confirmo Y entras cada día Si entras cada día te dan un premio ¿Veis? Eh, aquí me salen todo ahora mismo eh, todo Ingredientes Como siempre Esto lo podéis bajar para abajo Cogemos ingredientes Si me deja, bien este no está muy lejos, vale, vale eh, Una cosa que no sé si os enseñé la anterior vez que hice actualización Es que si os movéis A ver si me sale un poco porque estoy en casa Si te mueves Y te detecta, te hace algo ¿Ves? Salen pasitos Salen pasitos Y eso es que te estás moviendo y va marcando por donde hiciste el camino Y creo que está bastante chulo esto de los pasitos Queda súper... la verdad La verdad es que gráficamente ahora ya empieza a tener un poco de... Sentido yo ser un poco bonito, porque antes era un poco bastante feo, feo. Vale, pues ahora no consigo que me haga más pasos porque estoy dentro de mi casa y mi casa es bastante limitada de ¿eh? longitud, pero bueno, para que veáis, un poco hace los pasitos. Eh, el circulito este creo que es nuevo, no, no sé, no me acuerdo muy bien. Que estuvo un tiempo sin jugar porque me deprimía <laughs> me sigue deprimiendo. Y cada vez que hacen cambios súper importantes, pues eh, se te vuelve a empezar a... De cero el level y da igual lo que hayas. lo que hayas leveado. Que por cierto, han añadido caras y movidas. Y mira, ahora qué guapa está mi personaje. Sí que siento que hay pocos peinados y cosas de estas. Pero por lo menos le puedes poner tatuajes faciales y movidas así. Y ahora ya no es como antes, que había como cuatro, entre comillas, cajas, casas de Hogwarts. Ahora hay distintas clases que tengo que consultar. Que ahora mismo no me las sé. Y como siempre he escogido druida, porque yo siempre soy druida. Si hay un. Un. ¿Cómo se dice? un juego de rol. Un rollo est estilo druida, siempre soy druida. No me preguntes por qué. O druida o cazador o cosas así. Y bueno, eso es un poco las skills, el profile, tal, no sé qué. Y eso, estamos todos volviendo a subir. Y como siempre, si le del, Si mueves el dedo, pues giras la cámara. Y esto lo he cogido. Otra cosa que ha cambiado. Y me parece importante decir, es la forma de hacer pociones ya no es como antes hice una y a ver si me acuerdo creo que tengo suficientes ingredientes para enseñaros a hacer una poción sí bueno la poción de toda la vida porque nunca compré otra porque total sé que va a reiniciar ya se me quitan las ganas vale entonces vamos a darle el a empezar y esto ahora es diferente ¿verdad? tienes que como coger, capturar las cosas que van flotando entonces tienes que darle y si explotan las burbujas, caen en el caldero. Cuantas más tengas, más calidad de poción. Y se me ha pasado una por hablar a la vez. Eh, más calidad de poción para para, para. para ti. Vale, ya he conseguido la máxima calidad de poción. Entonces le damos. Como no tengo habichuelas de estas mágicas. Nada. Ok. Y en cinco minutos me sale la movida. Eh, si quieres acelerar, como siempre. Pagas habichuelas, ves un vídeo o. Cosas de estas que no tengo. Y ve el vídeo, supongo que sea publicidad, vamos a darle por si acaso. FFTV Wonder. Es un vídeo de publicidad. Vale, tras ver el vídeo este, pues. Pues. Subido, subido de neve y ya tenemos la poción. Eh, no, no sé qué le estoy dando. Ah, vale, hay que dar otra vez al caldero para agregar la poción. Y ahora mismo el inventario. Tengo dos pociones, de bla, bla. Esto no sé qué hacer con él, debería venderlo porque lo tengo repetido. Por cierto, los. los... ¿Cómo se dice? Ay, los monstruos sueltan a veces equipo. ¿Ves? Aquí te vas equipando, es como el wow para ambos lados del personaje, tal. Lo que pasa es que no gira. Debería girar cuando le das aquí y que te gire. Y, y bueno, aquí tienes un poco el resumen de tu personaje. Lo que no veo es cómo editar si no te ha gustado la cara. No, no veo cómo se edita. No lo he encontrado o no está implementado aún. Como veis, ya están ahí los monstruos dando vueltas. Lo de siempre. Por cierto, siga viendo cofres. Eh, os va avisando cuántos metros está. Siga viendo este evento. <coughs> Perdón. El evento este de la el Vintage Prague. Sigue estando. Esto no sé por qué si hay un bujo ya no hay de estas cosas. Porque ya es bastante viejo este evento. Y no sé si os... qué cosa os voy a contar antes el vídeo. La cuestión, tienes que ir pelando con peña para conseguir copas de estas. Cuantos más copas, veslo por aquí abajo, cuantos más copas vas pasando de nivel, vas subiendo de nivel en la lista. Y eso, cuantos más copas puedes canjearlo por estos productos. Y si pierdes, pierdes copas y si ganas las copas. Simple. Es simplemente puro... Pura pelea. Eh, yo he probado a pelear con dos personas. El problema es que me sale gente de nivel muy, muy alto. Porque la primera categoría es de 0 a 10. Evidentemente, la gente que juega tiene nivel 10. Entonces, mmm, me dan una paliza buena. Y aparte, eh, estos dos hechizos no son buena idea. Os lo explico por qué. Si me deja ver los Spells. spells. A ver, no lo tengo. Eh, este. Este hechizo no es nada bueno. Os voy a decir por qué. Porque, eh, aunque es de un slot, gasta, eh, no sé cómo se llama, gasta un montón de, de barra. No se lo explico, una batalla, vamos a hacer una batalla. Uy, que dar la porque no se me ha acercado ningún bicho. Mm, vale, vamos a hacer un duelo. Y ahí está el cofre, ahí lo veis, ahí está el cofre. Vale, este, vamos, mira, vamos a aceptar. Os voy a explicar la movida. Es que hay, que tener, hay, que, hay que tener en cuenta también los hechizos porque son valías. Y en este caso, este hechizo no me está dando ventaja. Ay, tengo un hueco para un tercer hechizo. Pues a ver, voy a meter otro. Vale, mira, hago este. ¿Qué pasa? Mira hasta donde llega la barra, ¿la veis? Hasta 5. Gasta 5 y luego para el siguiente turno... Eh, no se recupera tan rápido. Yo el siguiente turno ya tengo menos. No voy a tener 15, voy a tener menos. Entonces, si haces mucho de estos, te quedas un montón de turnos sin poder hacer magia si solo tienes este hechizo. Ese es el problema. Y... que es un hechizo que es muy bueno, pero evidentemente para niveles más altos en el que tu barra esta sea más grande. Porque ahora mismo con esta barra no puedo hacer mucho. Te sale enseguida que... ¿Ves? Esto. You are overhead. Esto es lo que te sale que no puedes hacer nada. Eh, si le das al, al, a esta cacharra... En esta zona, le das todo el rato y adelanta y avanzas en el duelo. Evidentemente, avanzas más un duelo con una máquina, o sea, contra un monstruo, porque ya es automático. En este caso, hay que esperar a que la otra persona eh, decida qué hacer o qué dejar de hacer. Como veis, voy a perder porque ya os digo que este no es tan efectivo a niveles tan bajos. Mira, la vida que le queda a esta señora y la vida que me queda a mí. O sea, esto, esto es caca de la vaca. ¿Ves? Mira, ahora mismo ya no puedo hacer ninguno más porque consumen muchísimos y se tardan más en recuperarlos porque al siguiente turno como que mira ya perdí ves es eso tienes que tener en cuenta no solo los slots sino eh, cuánta energía o no sé cómo se llama esa barra que consume porque al siguiente turno vas a tener la misma energía menos uno algo así entonces tarda como unos unos turnos en recuperar la energía no tienes al siguiente turno toda la energía que tenías el primer turno por así decirlo y entonces si haces hechizos que consumen mucha energía como este que os he enseñado Resulta que tardas un montón de turnos en recuperar toda la energía, entonces te quedas muy vendido. Pero estoy viendo que debe ser que ahora tengo eh, un hueco más. Este hueco. Y lo que voy a hacer es meter el hechizo. Este inicial. No, no, lo que voy a hacer es meter este. Lo voy a remover. Vamos a ver. Este que es el, el básico. Lo voy a agregar a esta posición, que es la que controlo de hacer. Y este, por un casual, si me hace falta, porque no tengo más hechizos comprados. Lo pongo aquí. Entonces esto va a ser más, más útil, porque veis eh, Con este casteo el de daño basiquísimo Con este casteo la, la cura si ¿sí? me la pilla Ahí la cura Y el otro casteo el ya me sale mal Este Lo bueno es que sigues teniendo el, el muñequito de prácticas Y bueno, todos se compra Si veis tenemos todos oh, que mal hablo Todo, todo se acaba comprando Ay no, esto no se lo quería enseñar en la, en, la, en, la, en la tienda, tenemos tienda, entonces tienes aquí todo lo que puedes comprar, lo cual está muy bien clasificado y sigue habiendo quests eh, diarias, ¿cómo se dice esto? Desafíos diarios. Entonces, pues eh, hoy tenemos estos, otro día tendremos otros, vas haciendo y ganas dinero. Y el dinero, el cash es importante para comprar en la, en la tienda, como os he dicho antes. Y, y nada, ha vuelto a empezar desde cero y, y no tengo más noticias, sinceramente. He intentado preguntarles o oh, averiguar algo en el foro sobre las varitas reales Bluetooth. No, mira que cerca está, mi cacho. me dan ganas de bajar la calle, o en pijama. Eh, pero no hay noticias, no sé si al final no las van a hacer y nos van a dar como una compensación en el juego, lo cual no me mola una mierda, porque yo, si pagué más dinero, era porque quería la varita. Yo las recompensas en el juego nunca las compro, porque eso es tiempo. Yo no pago por este tipo de juegos, porque consigues lo mismo pagando que sin pagar, solo que necesitas más tiempo. O sea, que me parece una estupidez. Entonces, nada, no sé nada de ese tema. ¿Y de cuándo saldrá al público? Tampoco sé nada. Me parece que últimamente están muy desorganizados y está un poco caótica la cosa. Joder, me dan ganas de bajarme cuántas cosas hay. En la calle de la OSS a ver si ya vivo, seguro. Eh... ver si está a ver si ya vigo Sí, esta travesía, digo, evidentemente. Es que por ahí hay un montón de peña, por pues hay tanta cosa, seguro. Y... y quizás sí que estoy un poco disgustada por todo este rollo y tal. Pero bueno, eh, reconozco que están mejorando mucho y eso me da congratulación. Me gusta que le ve, vuelvan a... Esto está como siempre. Vuelvan a reiniciar los niveles y todo, pero bueno, es lo que hay. Y este es el resumen, espero que con esta forma de grabación os, haya... ah, os hayáis. dado. No. Y esto es todo. Espero que con esta forma de grabación usando la aplicación os hayáis enterado mejor del juego. Y lo hayáis visto mejor que grabando con la tableta y todo este rollo. Y, y nada, cuando sepa noticias os lo comentaré. Si os ha gustado este vídeo, por favor eh, suscribiros, compartid porque es muy importante que llegue al máximo número de gente que sabéis que ahora mismo no tengo anuncios en YouTube y si no llego a los mil suscriptores nos va a tener la vida entonces por favor si os ha gustado compartidlo dadle a like eh, hablad de, eh, bueno sí compartid este vídeo en vuestras redes y si queréis estar al tanto de mis movidas y las de olla, seguidme en Instagram y en Facebook que son las comunidades que más uso la verdad en eh, la página de Facebook y y el Instagram, más que nada por Instagram Stories. Y, y nada, y nos vemos, feliz semana y pasadlo bien.